Hace exactamente 9 años, en la Municipalidad de Lima, presenté el Libro de Oro del Vals Peruano, una obra que publicaron Raúl Serrano Castrillón y Eleazar Valverde Chale. El historiador Jorge Basadre, su monumental Historia de la República del Perú en 16 tomos, dedica solo unas cuantas líneas, no más de 6, a nuestra canción popular y concretamente a la valsística nacional. Ahora, esto podría tener 2 explicaciones, ¿no? Una, que el doctor Basadre estaba escasamente informado, y 2, que el tema no era uno de sus temas, o tenía pues un interés poco señalado en este asunto, ¿no? Creo que las 2 explicaciones son plausibles, pero a mi ver hay una tercera que también se podría poner sobre el tapete, ¿no? Y es el distingo entre gran historia y pequeña historia. Cuando se habla pues de historia, ¿no? Entonces se habla en general, ¿no?, de la narración, de hechos memorables del pasado, ¿no?, tanto públicos cuanto privados, ¿no? Y entonces nosotros, cuando hablamos de esa clase de historia, pensamos pues en las guerras, en las confrontaciones, en los derrocamientos, en las revoluciones y en las gestas, ¿no?, en los hechos hazañosos. Todo esto constituye la gran historia, pero hay también una pequeña historia. Tal vez ustedes hayan leído un libro de José Galvez que se llama Nuestra Pequeña Historia. Creo que es un buen ejemplo de lo que quiero manifestar, ¿no? Tiene un prólogo del doctor Sánchez. Y acá, Galvez combina el costumbrismo, la evocación lírica, es una historia descriptiva, sentimental, romántica y noticiosa, ¿no? Es información y ensueño. Entonces los sucesos que componen esta pequeña historia no son los pequeños grandes sucesos de la vida diaria, ¿no? Anécdotas, costumbres regionales, fiestas, tradiciones, ¿no?, y las expresiones más variadas del carácter nacional. Ahora, entenderemos bien esto que voy desarrollando así de una manera muy somera si reparamos en el concepto de intrahistoria, ¿no? La palabra intrahistoria es una creación de Miguel de Unamuno y se refiere a la vida tradicional que sirve como de fondo permanente a la vida cambiante y visible y, agregaría Unamuno, ruidosa, ¿no? Porque esta vida de la gran historia es una vida, como él decía, en la que tienen parte importantísima los bullangueros de la historia. Bien, creo que en nuestra música popular, en nuestra valsística, hay mucha intrahistoria, ¿no? Hay mucha también vivencia y participación para el historiador. Creo que esto no es absolutamente así, pero no se puede negar su importancia, ¿no? Yo dije hace 9 años que del libro de oro del Vals Peruano se podría decir que era la pequeña gran historia del Vals Peruano. Recientemente José Antonio Llorens y Rodrigo Chocano han publicado un libro que se titula Celajes, Florestas y Secretos.
Yo creo que de este libro también se puede decir, ¿no?, que es la pequeña gran historia, o en parte importante, la intrahistoria de la balsística nacional. Después de la siguiente pausa, conversaremos sobre esta obra con José Antonio Llorens, que en esta ocasión es nuestro invitado. Bueno, tal como anuncié, en esta oportunidad está con nosotros José Antonio Llorens, uno de los dos autores de Celajes, Florestas y Secretos. De modo que manifestamos nuestra complacencia de tenerlo aquí en calidad de invitado. Y en primer lugar, quiero preguntarle si él está de acuerdo con esta división entre gran historia y pequeña historia, ¿no? Yo, como recordarán, sostuve que una buena parte de nuestra balsística es pequeña historia, ¿no? Una buena parte, digo, porque después comenzó a ser ya gran historia cuando comenzó a difundirse y a extenderse, ¿no? Pero mientras que eso no ocurrió, es una pequeña historia. ¿Usted está de acuerdo con esta división? Bien, ante todo, muchas gracias por la oportunidad, doctor De Negri, de invitarme a su prestigioso programa. La diferencia que, para empezar, no soy historiador, entonces no puedo entrar en aspectos muy técnicos o muy bien sustentados, pero hasta donde yo he podido revisar, lo veo más bien como la gran tradición y la tradición local, ¿no? O sea, por parte de la pequeña historia y la gran historia, es como que la gran tradición son las historias civilizatorias, sobre todo de Occidente, ¿no? De Europa, cómo va conquistando los más países, los va civilizando, los va incorporando a la modernidad, etcétera. Y las pequeñas tradiciones son los lugares donde se mantienen ciertos rasgos distintos que, a pesar de esta asimilación, bueno, inicialmente están aislados y después van siendo asimilados. Entonces son las pequeñas tradiciones porque no tienen el peso, no se les ha otorgado el peso de esta tradición con pretensiones universalizantes. Ahora, desde otro punto de vista, en términos de las prioridades del país, en términos de los problemas estructurales, de los grandes eventos que se han suscitado desde tiempos inmemoriales, el vals criollo puede decirse que es un, en sí mismo, es un aspecto secundario. Sin embargo, yo creo que varias de las cosas que ocurren en la dinámica, en el desarrollo, en las actividades que se realizan en torno a la actividad musical, reflejan cosas más profundas, más estructurales de la actividad criolla. Por ejemplo, si bien, como digo, se trata de una pequeña historia o de una pequeña tradición, la tradición local, la tradición del barrio, detrás de eso también hay un tema de representatividad de los sectores populares, es decir, quién representa a los sectores populares, quién habla por ellos. Y a lo largo de la historia del barrio se ha visto varias instancias en que ciertos personajes han tomado la prerrogativa de representar a otros actores de la sociedad nacional, como por ejemplo un primer caso, o uno de los casos iniciales en la música criolla, es el de Alejandro Ayarza, que, como ponemos en el libro, hemos descubierto en la revista Variedades una foto en que se presenta un comentario sobre la primera función que hizo, una de las primeras actuaciones de la obra de música peruana de Ayarza, en la cual los personajes que representan a los afroperuanos, a los negros, están pintados, es decir, son personas no afroperuanas, no negras, que se pintan el rostro para presentarse como los personajes negros. Entonces, para mí ahí hay un problema de, como digo, de representación, es decir, ¿por qué los propios afroperuanos no son capaces de, si Ayarza estaba tan cercano a este grupo, si Ayarza reivindicaba la cultura popular, si era un recopilador de las expresiones tradicionales, ¿por qué no permite que los propios portadores de esas tradiciones, de esas que él estima y recoge, ¿no?, y pone en escena,
¿Por qué no son los propios negros los que actúan esas partes, ¿no? Porque él tiene que controlar la imagen. En el fondo lo que está haciendo es quitándole el control de la imagen a la población negra y asumiéndola él a su criterio, a su mejor albedrío, ¿no? Entendimiento. ¿Me permite una interrupción? Le voy a contar rápidamente una anécdota de Victoria Santa Cruz que ella la refiere en el retrato que le hicieron acá en el Canal 7. Muy buen retrato. Bien. Y ella pues a mediados, cuando regresó al país, fundó pues su compañía, ¿no?, de danzas negras y de teatro negro, etc. Bueno, cada tanto venía su hermano Rafael, que residía en España. Y en una de esas ocasiones, y Victoria aclara que ella no hace día nocturno, ella no sale de noche. Y ya se estaban popularizando pues las peñas, ¿no?, los eventos y todo eso, ¿no?, para atracción turística. Pero el hermano sí, sí salió. Entonces un día sale el hermano, pues, y se da su buen recorrido, pues, por todas las peñas, por Barranco, por ahí. Y al día siguiente va donde Victoria y le dice: oye, ¿sabes? Ayer estuve en la noche recorriendo un poco de peñas y clubes nocturnos. Y debo manifestarte que muchos de los integrantes de tu compañía estaban actuando ahí. Estaban actuando ahí. ¿Y? ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien, gracias por el dato. Al día siguiente, Victoria, y a mí me lo ha contado, y usted puede ver la grabación, convocó a estos señores y les dijo: mi hermano me ha dicho ayer tal cosa. ¿Es cierto? Sí, es cierto, pero tenemos que hacer porque no tenemos ingresos. En este momento quedan despedidos todos. Porque si usted va a tomar esto que yo he formado para diversión de turistas y para satisfacción de un gran público que está aplaudiendo, no, yo no tengo nada que ver con esto y lo despido. Creo que ella, y yo por eso la respeto mucho como preservadora y cuidadora, digamos, del auténtico, en cuanto vio que iba a desbocarse por ahí, ahí cortó, ¿no? Entonces por eso le digo, hay que ver, ¿no? Creo que hay maneras de distinguir eso, por ejemplo. A mí me dicen: no, esto es para satisfacción de turistas, yo no hago nada. Si quiero preservar, ¿no? Porque el turista es bueno. No, sí, el otro día escuché a un conocido cocinero de que su ideal era que la papa a la huancaína se vendiese en Groenlandia como genérico, o sea, absolutamente desvinculada de la peruanidad, como la Coca-Cola que se vende en la China. Ya no tiene patria, pues. Esa es la tendencia de la globalización, ¿verdad? Que yo no sé si eso puede ser compatible. Creo que no es compatible con lo auténtico. Antes de que usted exponga su punto de vista, vamos a hacer acá un corte y ya volveremos. Estamos dialogando con José Antonio Llorenzo. César Santa Cruz, en su trabajo muy interesante sobre el vals peruano, reprocha la introducción del cajón en el vals, ¿no? Y dice que esta fue una ocurrencia infeliz de Francisco Monserrate y de Yolanda Vigil, ¿no?, que actuaba en el Embassy, que era un club nocturno que estaba en la Plaza de San Martín. Se había inaugurado en 1946 o 47, creo que era así. Era un negocio del señor Picasso, recuerdo, el Picasso de Ica. Bueno, y entonces un día, ¿no?, así como quien bromea, ¿no?, comenzó a Monserrate a acompañar un vals con cajón, y ahí se quedó y se difundió. Bueno, yo he hecho un seguimiento de eso y no sé si fui ahí exactamente, pero vea, he tenido ocasión de revisar las listas de discos de 78 revoluciones del Virrey de los años 53-54. Y ya están grabaciones ya de valses como El huerto de mi mamá con cajón, y dice cajón Monserrate. O sea que no creo que haya sido tan rápido, digamos, la admisión, porque se habría demorado pues 4 años de admitir ya para grabar, ¿eh? Y hay otros ejemplos. Y un día conversando con Ramón Alfaro, que tiene aquí la mejor colección de discos antiguos, yo le contesto: ah, me dijo, pues te voy a dar un dato mejor, yo tengo un huayno de la época del Onceño, con cajón. Nunca he ido para que me enseñe esto, por una serie de razones, ¿no?
Entre otras cosas es porque él no brinda muchas facilidades, pero tampoco creo que me haya estado bromeando ni engañando. No, no, si es así, sí, porque él tiene cosas rarísimas. Entonces ya, si es cierto eso, ya en la época del onceño, ya el guayno con cajón. Entonces que a fines de los años 40 se haya pues introducido esto, tampoco es algo tan raro. Le voy a decir por qué, por algo que yo le dije a César Santa Cruz. Oiga, le dije, esta introducción, o por lo menos el intento de, es antiguo. Vean, hay un vals muy antiguo, de Romualdo Alba, que se llama De Lima a la Gloria. Ahí no conozco ese vals, me dijo, yo conozco una zarzuela de esa época, porque se presentó efectivamente. No, no, no es la zarzuela, es un vals. La única persona que ha grabado ese vals es Filomeno Ormeño, en un disco de larga duración, de 10 pulgadas, marca del Mi Rey. No me va a discutir usted eso porque yo lo he oído, lo he tenido entre manos. Es un bar que tiene muchas partes. Pero ¿sabe usted la característica de este bar bien interesante? Comienza con una estilización de marinera y termina con una fuga de Resbalosa. Eso en los años 20. O sea, ya se veía ya la conveniencia de aligerar este vals y de hacerlo más movido metiéndole por lo menos estilizadamente una introducción de marinera y una fuga de Resbalosa. Ah, no sabían, o sea que el asunto es antiguo, o sea, el deseo de, no sé, de diversificar, no sé, pero no es tampoco de la década de 1940, es por lo menos de la década de 1920 o quizá antes, ¿no? ¿Usted tiene alguna noticia sobre eso? Lo que tenemos entendido nosotros es que, bueno, si uno escucha grabaciones anteriores a los años 50, aparte de la que usted menciona, muy pocas de ellas, casi ninguna, tiene cajón. Así es, ¿no? Así es. Si empezamos por Montes y Manrique, llegamos hasta Los Trovadores del Perú, con Jorge Wirse, pasando por, en fin. Después también tenemos los tríos, ¿no? Los Embajadores Criollos, los Chamas, los Mochicas, los Morochucos. Prácticamente ninguno de ellos incluía el cajón. Entonces hay una serie de indicios que nos hacen pensar. Tal vez el aspecto anecdótico no sea tan preciso, en todo caso, como creo que ya he mencionado, para nosotros no es tanto la verdad, la precisión de la anécdota, del dato puntual, si fue Vigil, si fue Montserrat, si fue en el Embassy o si fue en otro sitio. Pero en un momento hay una tendencia a incorporar el cajón, que se da sobre todo al vals, que se da sobre todo en los años 50, y la tendencia ahí es que recién agarra. Y Santa Cruz efectivamente le parece una aberración, ¿no? Entonces lo que nosotros también, más allá, como te digo, del dato anecdótico, lo que nos parece interesante es esa pugna que hay entre algunos que se erigen como guardianes de la tradición y entre los Santa Cruces, se parece que es una tendencia familiar, o era, porque bueno, ya están, muchos de ellos ya están retirados y o fallecidos lamentablemente, y entonces surge el fenómeno este de cómo tratar de frenar, de controlar, de prácticamente de congelar el cambio de la música criolla, ¿no? Entonces en su libro Santa Cruz es Santa Cruz dice que es pues una aberración, una serie de epítetos y de adjetivos que denigran al cajón, y lo más curioso es que hay una contradicción, porque él dice, Santa Cruz dice que es el pueblo el que decide lo que debe ser la música popular, el folclore, y a la vez dice, pero el pueblo se equivocó cuando aceptó el cajón. Entonces hay una contradicción, pero por un lado es el pueblo el que acepta los cambios, y por otro dice, pero el pueblo esta vez el pueblo se equivocó. ¿Por qué? Porque piensa que se equivocó. Entonces se erige él como una especie, como digo, de autoridad de qué cosa es lo que el pueblo, que supuestamente es el sujeto, el agente, el líder de estos cambios de la cultura popular, se ha equivocado porque lo dice él, ¿no? Además creo que él no deslinda lo siguiente, que algunos valses se pueden tocar con cajón, pero muchos otros valses, como yo le decía a Santa Cruz en esa oportunidad, fui a verlo dos veces, no se pueden tocar. Usted no puede tocar Idolatría con cajón, usted no puede tocar Mano de Bronce con cajón, usted no puede tocar Rumor, que es un extraordinario vals de autor anónimo, con cajón.
Entonces hay ciertos bailes que se pueden tocar con cajones. Eso se puso para bailar, ¿no? Para la cosa, de, digamos, de fiestera. Claro, marcar el ritmo. Ya, eso ya es distinto. Pero todos esos otros valses, ¿no? ¿No? Entonces, creo que también había ahí una presión, tal vez, de las mismas disqueras. Porque las disqueras tienen que ofrecer productos diferentes, más bulliciosos, ¿no? Estaba todavía no tan lejano la época en que alquilaban, pues, el pianito ambulante, ¿no? ¿Para qué? Para no pagar, pues, a un cajoneador, ¿no? Y a un guitarrista. Entonces, eso lo ha contado Gonzalo Toledo, ¿no? Claro, sí, para animar la fiesta. Claro, entonces estaba con el... Pero todos esos otros valses, ¿no? ¿No? Entonces, creo que también había ahí una presión, tal vez, de las mismas disqueras. Porque las disqueras tienen que ofrecer productos diferentes, más bulliciosos, ¿no? Estaba todavía no tan lejano la época en que alquilaban, pues, el pianito ambulante, ¿no? ¿Para qué? Para no pagar, pues, a un cajoneador, ¿no? Y a un guitarrista. Entonces, eso lo ha contado Gonzalo Toledo, ¿no? Claro, sí, para animar la fiesta. Claro, entonces estaba con el pianito ambulante, ¿no? Entonces, creo que estas son cosas también vistas ya, ¿no?, desde el punto de vista crematístico, ¿no?, y como posibles ampliaciones, ¿no?, y ventas masivas, ¿no? Pero creo que sí, en principio, están reñidas con la tradición. A mí siempre me causó un gran malestar, le digo la verdad, ver, por ejemplo, a un cajoneador a quien yo he admirado, como Víctor Arciniegas, tocar valses y polcas con cajón. Y tiene grabaciones con cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque la disquera lo obligaba, pues, a hacerlo con cajón, ¿no? Pero es más, si usted me permite, en algún programa de Oscar Avilés yo escuché como él daba a conocer que una grabación que él hizo con el Pato Villalobos acompañando, no me acuerdo a qué cantantes, Avilés tocando guitarra, Villalobos en el piano, y como digo, no era así, no sé si era Salern o el dúo limeño, no me acuerdo, pero la cosa es que Avilés dice que en la grabación original no había cajón y que la disquera luego la ha reeditado, esta grabación la, lo que dice, remasterizado, y a la hora de hacer eso le ha puesto un cajón. Sí, es posible. Entonces hay como una especie de revisionismo histórico, porque no se conforman, así como en otros ambientes borraban, digamos, la cara de un personaje porque no políticamente, acá un poco al revés, ¿no? Como el cajón está de moda, entonces meten el cajón o contrabajo cajón a lo que originalmente no lo tenía, ¿no? Entonces eso también es una cosa interesante de cómo en función de la actualidad, como se ha dicho, pues, en tantos otros medios, en función de la actualidad es que uno construye la historia, ¿no? Claro, pero además hay que ver quiénes eran los que indicaban esas cosas, ¿no? Los ejecutivos. Claro, entonces, por ejemplo, les menciono algo que es un caso que yo conozco. Ormeño y De la Cuba tienen dos versiones de la valsística en piano, en cinco... En, claro, sus 50 años ya, de la ya, música, ese volumen, sí, pero, de oro... Sí, sí, no, pero hay dos versiones. La primera versión no solamente no tiene cajón, sino que tampoco tiene contrabajo. Ya ves. Y esa versión es ahora por los aficionados buscada, pues, por lo como... Claro, claro, pues la original. Ahora la otra se la puso a la disquera, que en este caso es el Virrey. Claro. Bueno, entonces le digo, no, mejor con cajón, mejor con esto, más, ponerle cosas, ¿no? Así es. Y ahí esa tiene menos valor, que ahora los otros señores que van a grabar, ese fue un disco de exportación, y lo mismo que los discos de Nicomedes, ¿no? Felizmente los de, hasta donde yo sé, los de Nicomedes no los han tocado, pero los otros sí, o sea, esas adiciones que usted menciona, sí. Pero lo interesante, como digo, yo insisto en las implicancias que tienen eso, no sé, es decir, yo no sé si se le habrá consultado, pues, a los intérpretes originales, o si ya firmaron algún tipo de contrato que pierden total control sobre su obra. Casi siempre. Entonces hay un problema ahí también del control sobre su obra, ¿no? Porque si a usted le gusta cantar sin cajón, ¿y por qué le tienen que después poner cajón si a usted no le gusta? Mira, ahí hay un testimonio que usted reproduce en su obra de Rentería. Y él, hablando de Mario Cabañal, dice que en tal época se constituyó en productor artístico, en ejecutivo de la disquera del Virrey. Ese dato es falso.
Porque el señor Cabañaro nunca ha estado en el Virrey. El señor Cabañaro fue productor artístico durante muchos años de Sono Radio. Sono Radio. Y le menciono esto porque conozco el caso, además yo en Cable Mágico he conversado con Mario Cabañaro. Y hubo pues una polémica entre Mario Cabañaro y Eloís Angulo. Y eso lo había oído yo, porque usted sabe que Eloís era bien lisa. Y luego también le replicó Cabañaro, que tenía su programa de música criolla en Radio América, a mediodía, donde decía, pues, te invitaba a la gente de fiesta criolla, iba pues Cervantes, ¿no?, con su voz a Roma. ¡Oiga! Bueno, y ahí se ha debatido este asunto. Entonces el Cabañaro decía, ¿de dónde acá me ha salido la señora Eloís Angulo? Con que ellos son los que escogen las canciones. No, no, se ha equivocado completamente la señora Angulo. El productor, el que va a hacer la inversión, es el que dice, tú vas a cantar el plebeyo, esto y esto. Ah, lo otro será muy bonito y todo, pero eso no va a vender. De modo que ya se quejaba de que le habían cambiado todo el repertorio. Pues, ¿no? O sea que era una práctica ya establecida, ¿no? Eso viene, como le digo, incluso desde la época de Montes y Manrique, ¿no? Porque yo no creo que a Montes y Manrique le hayan preguntado a ustedes, señores, qué les gustaría, ¿no?, cuál es su mejor sentimiento al respecto. Le han dicho, oye, toca mi canción, es que pueda vender en Arequipa, en Cusco, en todo, y, ¿no? Un nuevo corte y ya regresaremos. Del tramo final de la entrevista a José Antonio Llorenzo, en la página 13 del libro de oro del vals peruano, los autores dicen: bienvenidas sean las discrepancias, pues forman parte de la dialéctica, base del conocimiento certero y la sabiduría. Ahora yo le pregunto a José Antonio Llorenzo si él estaría dispuesto a decir lo mismo de su libro Celaje, Floretas y Secretos. En las discrepancias. Sí. Lo que nosotros hemos, con respecto a eso, lo que nosotros hemos tratado de hacer es recoger distintas opiniones, ¿no? Opiniones que incluso pueden ser discrepantes, porque tratamos de ser consecuentes con un principio de que no existe una sola verdad. Incluso en el título mismo del libro nosotros ponemos una historia del vals popular, no la historia o la verdadera historia, mucho menos, sino es una historia, una versión de la historia. Y hemos tratado de reunir voces que no sean pues todas ni complacientes ni celebrantes, sino que presenten distintos puntos de vista, justamente para ilustrar que la tradición es un proceso que está en continua pugna, ¿no?, en continua transformación, pero no solo que va cambiando en sí, sino que hay distintos actores, distintos agentes que tienen intereses invertidos, digamos, comprometidos con las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, por poner una anécdota, ¿no?, yo me acuerdo un músico que no puedo mencionar porque fue un dato reservado, le dijo que en una época había una pugna entre los que querían hacer la música jaranera en los años 60 y el recién surgiente movimiento de los valses tipo balada, ¿no?, de los escajadillos, de los pasaches, con el mosto, con estas canciones más románticas, ¿no? Entonces Avilés les decía a ellos que estaban matando a la música criolla, porque que estaban matando la versión jaranera que quería impulsar Avilés, ¿no? Entonces, en ese momento, y que estaban matando el vals, y resulta que si algo le dio continuidad al vals desde los años 70 hasta acá, es justamente esa tendencia más romántica y baladística de que somos amantes, de que este secreto, cuando, como digo, Avilés en un momento no solo la condenaba, sino que decía que iba a malograr el vals, iba a hacer perder el vals. Entonces, en ese sentido nosotros queremos hacer como una especie de libro multivocal, ¿no?, polifónico, donde hay estas distintas voces, ¿no? Claro, yo le planteaba esto porque las personas que podrían exponer puntos de vista discrepantes cada vez son menos, porque este es un tema que se ha trabajado poco entre nosotros, ¿no? Entonces, usted me pondría en apuros ahora, y conste, yo manejo bibliografía, si usted me dijera, bueno, aparte del libro de oro y aparte de este libro, ¿qué otros libros, ¿no?, que traten de historiar, ¿no?, nuestra música popular?
No los hay, pues hay pequeños trabajos, como por ejemplo el de Collantes, o las mismas cosas que hizo José Durán Quevedo. O Donaire, ¿no? Que siempre escribía el mismo artículo, ¿no? Es como el caso de los gallos, que yo también tengo conocimiento de la gallística. Siempre el único artículo que escribió sobre gallos Donaire, siempre lo repetía, después había escrito otro. No, pero hay gente, digamos, ¿no? Como Durán, ¿no? Como el doctor Durán y otros. Pero que ya se han ido. Entonces no hay nuevas culturas. Yo en principio, como digo, yo celebro este aporte, ¿no? A pesar, aquí por eso le quería preguntar, es que ustedes dicen que el libro de oro de Blas Bueno es celebrante. O sea, no, las confesiones en tono menor son de Avilés, en diálogo con Raúl Serrano. Uh-huh. Usted las califica de celebrantes, o sea, usted dice que Raúl Serrano no tiene un punto de vista discrepante, cosa que es cierta. Pero usted no cree que aún así es utilizable ese material, pero aunque sea celebratorio, ¿no? Justamente yo creo que siempre tiene que haber una crítica de fuentes. Entonces uno se tiene que dar cuenta del carácter que tiene la fuente que está teniendo el documento, y uno rápidamente se puede dar cuenta si tiene una actitud celebrante, de una visión positiva sobre el personaje, y esto ha dado pie pues a las famosas esto de las biografías autorizadas y las biografías no autorizadas. En este caso pues evidentemente es una biografía autorizada porque lo han publicado juntos, aunque después Avilés le ha quitado la parte introductoria y lo ha cortado toda la parte de Serrano y ha tachado el nombre de Serrano en su libro, pero en fin, no sé por qué, qué problemas habrá tenido con Serrano. El problema es que ya Serrano nos dejó, ¿no? Sí, pero pues, no sé en qué momento lo habrá hecho, ¿no? Pero igual, pues está muerto, pero por eso no lo va a borrar. Bueno, en fin, no quiero meterme a jugar a nuestro Avilés, ¿no? Pero a lo que voy es que el problema que nosotros vemos con una aproximación celebrante es que va a dejar de lado problemas críticos, va a dejar de lado aspectos negativos, va a ver todo como una, además va a ver al personaje como si fuese pues el motor de todo el asunto, ¿no? Cuando los procesos son pues en base a varios individuos, no solamente una persona, es decir, lo ponen a Avilés como si fuese pues el conductor de toda la música criolla, ¿no? Vea, entre los testimonios que usted cita, ¿no? Hay una declaración de Carlos Haydn con respecto al cajón. Bueno, es el único de los autores que han tenido una participación y que han sido además actores en la época y que todavía están con nosotros. Es la única voz discrepante respecto a que el cajón no tiene un papel protagónico. Todos los otros señores que ahora encomian el cajón peruano lo encomian porque según ellos tiene un papel protagónico. Yo he dicho, y después lo verá usted en mi pequeño trabajo, que el cajón no tiene un papel protagónico. Bueno, me satisfizo comprobar ahora que he leído su libro que Jaire incluso cuenta que con Eusebio Sirio estaban ellos, ¿no? Para que no se manifieste este carácter, sí, digamos, ¿no? Muy fuerte. Presencial, muy fuerte, retumbón, bullero, ¿no? Bueno, acá no, acá digamos ahora es una gran cosa si usted logra pues el récord Guinness con 1000 cajones en la Plaza Washington, ¿no? Yo le decía esto una vez a mi distinguido amigo Rafael Santa Cruz. Y le decía, bueno, pero me decía de negro, de todas maneras vaya usted a la mesa redonda porque usted pondrá pues un punto de vista según el cual pues usted no está de acuerdo con que se pongan 1000 cajones ahí, ¿no? Y yo le digo, Rafael, eso no va a adelantar la cajonística. Te voy a decir una cosa que él mismo plazavir y la reconoce, y que es un comentario de Nicomedes. Cuando le preguntaron, ya en su época, oye, ¿qué le parece este boom y estos nuevos cajoneadores y todo? Ya había una cierta cantidad que no eran pues los tres de los años 50, ¿no? Arciniega, Ramírez y Monserrate, ahí no salió usted. Y entonces, ¿sabes lo que decía Santa Cruz? Santa Cruz.
Y decía, sí, bueno, claro, hay muchos árabes, pero todos tocan igual. Y es verdad, todos tocan igual. Incluso yo le decía a Rafael, yo tengo grabaciones de ahora, de los consagrados, que cometen errores, pero así, así, pero absolutamente notorios. No había un control de calidad de decir, oye, vamos a volver a grabar eso, porque eso que has hecho es una barbaridad, por querer lucirte. Entonces, se tapan al otro, ¿no? Bueno, entonces, ahí tampoco no hay pues un control, una mesura, ¿no? Y me gustaron en ese sentido las observaciones de Carlos Jaire, ¿no? Y creo que se puede ampliar a otras cosas también. Por ejemplo, la ambición de todo este caudal foráneo, ¿no? Que se ha hecho sin filtro, creo yo. Es decir, ahí ha entrado todo, ¿no? Entonces ahora lo que está más en es lo que tiene más instrumentación, ¿no? Y claro, entonces ahora con la técnica moderna suena más. Y si suena más es mejor pues para bailar, sobre todo en espacios abiertos, ¿no? Y llama más la atención. Llama más la atención, ¿no? Pero usted en estos términos se aventuraría a hacer una prospección de nuestra música, o sea, ¿qué le ocurrirá en los años que vienen, dadas las presentes circunstancias? Pues nosotros, como usted habrá visto en el libro, evitamos hacer un diagnóstico, ¿no? Por varias razones. Primero porque como estamos publicándolo bajo una institución oficial, nosotros no hemos querido dar la impresión de que al poner nosotros una opinión, es la opinión del instituto, ¿no? Entonces, para nosotros era un poco comprometedor decir, el vals va a ir por acá, por allá, y si no sucede, mañana más tarde va a decir, ¿cómo el Instituto Nacional de Cultura publica un diagnóstico? Y está totalmente equivocado, ¿no? Oiga, pero con respecto a eso, una observación de pasada, cuando se declaró que el cajón nuestro era patrimonio cultural de la nación, hay un decreto del instituto donde se dice una cosa que es absolutamente falsa, y Raventós lo ha demostrado en un folleto, yo también lo digo, y es que el cajón nuestro es único. ¿De dónde han sacado esa barbaridad? Ahí está, lo dice el instituto. ¿Qué es el instituto que debe tener por los técnicos? Dice una cosa que no se corresponde con la verdad. Pero yo no sé si el cajón, perdón, lo ha declarado el instituto o el Congreso de la República. No, ahí hay una, le puedo mostrar. El Congreso de la República también ha declarado. Ah, también, una, pero hay una, porque primero consultaron con el instituto y entonces el instituto declaró eso. Pero no es original. No es original. Yo sé que no es original. Oiga, desgraciadamente me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. No me queda sino agradecerle su valiosa colaboración en este programa.